Yo sé que hay varios representantes que tal vez les molesta que uno exija esa inversión o le exija a este gobierno ese cambio o que llene esas expectativas que desde el principio se dieron. Pero ese es el peso de gobernar. No estamos diciendo que los anteriores gobiernos fueron perfectos, pero hoy en día quien gobierna es quien debe responder. Y por eso esos territorios como el mío, yo sé que muchos de ustedes han dicho, desde el dolor y su preocupación, lo repito, que las vías 4G, que cómo conectan, pero créanme que yo, que vengo de Arauca, que no sabemos qué es una vía 4G, que desde el momento en que ustedes pasan de Yopal al departamento de Arauca, cambia totalmente y pareciéramos que fuéramos otro país, porque otra nación, porque allá no ha llegado la verdadera conectividad, que se habla, que hemos venido llorando, que por favor la vía, la soberanía, la ruta de los libertadores sea esa cercanía con los polos de desarrollo, nos los dejaron a vigencias futuras hasta el 2030, y eso se ha venido, digamos que gastando poquito a poquito, y cada vez merma más el sueño que nosotros tengamos de realmente conectarnos con el centro del país. Si ustedes ven los mapas que han presentado durante todas las reuniones con el sector transporte, Arauca está totalmente en blanco. Es un departamento petrolero con el que el petróleo y las regalías de Arauca sí han financiado proyectos de vías 4G en el resto del país, pero para nosotros no ha sido suficiente poder encontrar ese compromiso por parte del gobierno. Ese sueño que tenemos nosotros de que se fortalezca el puente internacional José Antonio Páez, porque para nosotros sí considero que es un lugar o una ubicación geoestratégica importante, no se ha podido consolidar, señora ministra. Ese compromiso que tienen de la construcción del SENAT y la variante que hay desde el puente internacional hasta Cañón Jesús para que pase el tráfico pesado quedó en veremos. Que dentro del territorio, dentro del departamento, somos 7 municipios, 4 de ellos son PEDER, donde se apuesta la mayor cantidad de inversión, pero los otros 3, incluyendo la capital y los 2 municipios más pequeños, no les llega un solo peso de inversión y sus vías de conectividad están totalmente en pésimas condiciones. ¿Cuál es mi preocupación? Que ya el sector, con el presupuesto del año pasado, se perjudicó, se afectó en casi 2 billones de pesos. Hoy estamos hablando sobre la base de preocupaciones que lo que se apuntó no va a alcanzar en un presupuesto desfinanciado, esperando que haya una ley de finanzas. Y si eso no pasa, entonces ¿cuánto más vamos a llorar? Porque esas son la verdadera discusión que quisimos iniciar y no se ha dado. Y si ese es el sector en donde más estamos, digamos, llenando las expectativas y los sueños de la gente en los territorios más apartados, pues entonces el resto uno realmente dice, aquí estamos, es como llenándolos de cuentos. Queriendo seguir soñando, pero si traemos eso a la realidad, señora ministra, yo de verdad que me voy muy preocupada porque esta era la ilusión que tenía mi departamento y veo cómo cada vez que pasa el tiempo, cada vez que se toma una decisión frente al tema del presupuesto, pues menos esperanzas tenemos de que esas inversiones realmente lleguen.